Ya. Buenos días. Aquí estoy al lado del carro del intendente de la mano llena. Ya le decía que se bajó el carro, pasó por el hotel y siguió por ahí para y no me atendió. Están en Materna haciendo un video con una mamá que es un show, no sé de qué, porque no me interesa tampoco, que hace un mes y 10 días que perdí mi hija por la bomba que pusieron en Saratoga. ¿Entiendes? Que a mi casa no ha ido nadie, dame una explicación ni de lo que pasó, ni de lo que fue. Me ponemos una mano en el hombro con una ciudadana de este país que soy. Yo quisiera ver dónde hay un ápice de educación, de unanimidad, de algo que valga la pena y sirva en este país para atenderme a mí. Estoy aquí a las 6 y media de la mañana, y se bajó a las 9 de la mañana del carro y fue a hacer un videito al Materno, donde fui ahora al Materno para hablar con él y todo el que estaba ahí en el Materno. Dice que no se podía porque el video era algo privado, que había que esperar que terminaran. A ver si yo, que perdí una hija, que no estaba, no fue un accidente, porque accidente cuando tú estás en el lugar indicado a la hora. Que no, no es correcta. Ella estaba trabajando para este país, para este gobierno, cuando pusieron la bomba y murió. Fue la última víctima que sacaron de Saratoga, con 27 años, 6 días estuvo en el parque. Yo quiero que este país me dé una respuesta, ya que Díaz-Canel estaba, que era madre, en el Capitolio, bailando con el presidente Menem.